¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, a lo mejor. Si es la primera vez que ves mis videos, te recomiendo estar suscrito. Aquí me esfuerzo para llevarles las mejores cacerías de todo YouTube. Luego puedo decir una que otra cosa, una que otra tontería. Es entretenimiento, disfrútalo. No te compliques la vida. Tira buena vibra. Sé chido, la neta. La vida te lo va a regresar. Y pues no queda más que suscribirte, dejar tu like, compartir y comentar. Así que espero ya lo estés. Te doy unos segundos. Y acompáñame. Vamos a ver qué show. Aquí está. No deja pasar este arbolito. Pero bueno. Ya, sin más palabras y más choros, cruzan los dedos. Espero encontrarme piezas de las cajas nuevas. Lote L, creo que vamos ya al corriente. Nos hemos encontrado muchísimas piezas de Lote L. Ya estamos esperando con ansias todos los coleccionistas el Lote M, que va a venir con todo. Y pues, coméntame, ¿ya llegó a tu localidad? En el norte del país, o sea, de aquí de la República Mexicana, está llegando ya el Lote M. Por lo que deduzco que a lo mejor en 2 semanitas o menos ya esté llegando por acá a el centro de México, Ciudad de México para ser exactos. Espero que sí. Y coméntame, ¿ya llegó la cajita M a tu localidad? Te leo en los comentarios. También te hago la invitación que me sigas en las demás redes sociales, como Facebook, que se hacen algunas rifillas a precios accesibles dependiendo la pieza. Instagram, TikTok, se suben algunos avances. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Recuerden, sean alivianados, tienen buena vibra y disfruta los videos. Tráete la botana, ponte cómodo y acompáñame. Empezamos este video aquí con una cacería que me mandó un suscriptor. Recuerda mandarme tu cacería, nada más pícale aquí abajito al título del video, te va a desplegar todas las redes sociales y el correo de contacto donde me puedes enviar tu cacería y con muchísimo gusto la voy a poner. Recuerda ahí grabar buscándole así mero. Y mostrándonos qué es lo que te encontraste, qué es lo que te estás llevando para poder pasar aquí. Ahí podemos ver hasta el chavo que trabaja en Walmart. Desconozco dónde sea esta tienda, creo que es por el sur. Vamos a ver qué se encuentra. Aquí no se ve tan prometedor el asunto porque se alcanzan a ver puras fantasías. Pero nunca descartemos nada, la cosa es buscarle. Recuerden que hasta abajo, hasta arriba, atrás de las cajas, se pueden ir las piezas cuando las cuelgan. Y ya nadie las pela hasta que llega alguien y las encuentra. Vamos a ver, hay casquitos, hay llavecitas. Ahí está la silla de ruedas, los Twin Mill. Qué bonita variante, esa me gustó bastante. Variante en color morado. Pero nada, aquí creo que es un Liverpool. En efecto, chequen ahí el paquetito de 20. Se me hace que sí colgaron, pero no hay nada chido. También está como en el Walmart pasado. Creo que aquí no hay nada bueno, al parecer. Pura fantasía. Pero creo que sí hay algunos casings ya de la letra L, de la cajita L. Vean, ahí hay navecitas de las de Buzz, de la reciente película. Y creo que es todo, banda. Ahí está la Ford, esa mera, la Ford Bronco, que siento yo que es muy rescatable. Digo, entre tanta fantasía, pues es rescatable. ¿Qué más? Creo que lo único rescatable es la Ford. Igual las navecitas de Buzz. El trenecito también en cromado. Y creo que ya. ¡Ájale! Chequen esto, banda. Este sí no lo había visto. Es el kit de Knight Rider. Obviamente traído por Playmobil. Tiene hasta su luz. No lo puedo creer.
Está fregoncísimo, Ahora sí que eso pega en el corazón, en la nostalgia. Y al parecer también ahí está en el Liverpool. Vamos a ver aquí qué se encuentra. Creo que también es un Walmart. No sé si en Coapa o qué onda. Porque sí ubico más o menos. Pero de todas maneras, si tú eres de la zona, coméntame en qué zona ya hay carritos, en qué zona está estancado. Siento yo que ahorita sí hemos estado un poquito estancados. Chequen ese marcianito, está bastante chistoso. O sea que sí hay una leve sequía. Leve sequía y no. Porque en próximos videos van a ver de lo que les hablo. Va a haber un video ahí un poquito polémico. No mucho, pero nada más es para exponer una situación. Así que no te despegues del canal. Por eso es muy importante que te suscribas y actives la campanita para que veas cada video que yo suba en cuanto salga. Y le dejes tu like, compartas y comentes. Ahí está, sobre aviso. Recuerden que no hay engaño. Porque en unas tiendas ya les está llegando lo mero bueno. Lo que prácticamente ya van a surtir en la temporada decembrina. En todos los anexos de juguetería. Y vamos a tocar ahí un tema, pues ahí medio delicadón. Por eso no te puedes despegar del canal. Chequen los moving parts. Que hasta eso ya también no hay cositas nuevas. Hay Matchbox, pero es el mini, igual de cajitas pasadas ya. Dos de color azul. El color rosita de la caja más nueva también está fenomenal. Ese sí me encantó. Vean, hay otro Mini Cooper. De hecho, hay otro Mini Cooper en la parte de atrás. No sé por qué la banda así los deja. Y también hay otro Mini Cooper en la parte de atrás. Y creo que un camioncito. No sé por qué los deja la banda. Y están muy bonitos porque Matchbox sí le pone dedicación. Ahí viene con muy buenos tampos delanteros y traseros. Siento yo que es muy buena pieza. Y en especial creo que todos los minis. Creo que el rosita no trae tampos delanteros. No trae tampos traseros, me parece. El más nuevo que acaba de salir, las Monster Trucks. No hay nada. El paquetito de 2, los de 5. Hay algo ahí de autos Hot Wheels básicos. Ah, jale, la Toyotita Van, la Tacoma también se alcanza a ver ahí. Otra Toyotita Van, que al parecer como que siempre les digo, yo pensé que esa Toyotita, bueno, de momento no es tan buscada, pero si la ven, no duden en adquirirla porque es primera edición y por lo regular ya saben que las primeras ediciones a la larga se empiezan a cotizar. O sea, es un dato que ahí les paso. Ahí cómprense unas 3 o 4 ahorita que nadie las pela y añéjenlas en su colección para el ratito que pase un año. Créanme que van a ser buscadas y van a ser cotizadas para que las puedas cambiar por otros castings que te hagan falta, que se te dificulte encontrar. Esa es mi opinión de coleccionista a coleccionista. Pero creo que ya, por eso siempre les digo que es muy importante tener ahí tu guardadito de Hot Wheels como moneda de cambio. O sea, no, Rosalina, ahí se encontró. No quieren vender sus piezas, no lo hagan. No quieren caer en la reventa, no lo hagan. O si quieren, háganlo como ustedes quieran. Si quieren, denlas en 200, en 300, no sé, ya es cuestión de cada quien. O si no, de lo contrario, pues guárdalas y las puedes intercambiar sin ningún problema, todo relax. Ay, 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 vean, ese Volkswagen Safari está fenomenal. Y creo que sí promete bastante. Esta tienda me parece que también es al sur de la Ciudad de México. Y ahora sí que sí nos mandaron buenas cacerías, ¿eh? Bueno, ahí medio surtidito y buscándole de otros lados. Puros paquetitos de 5. Aquí yo estoy en un Bodega Aurrerá.
Chequen nada más lo que me acabo de encontrar. Otro armadillito que ya nadie lo quiere, nadie lo pela. Pero aquí se ando, así que se ando ganando, ando compitiendo con un revendedor. Pero no le hace, o sea, la banda revendedora, toda la banda, saludos a la banda revendedora. Tengo cuates revendedores, o sea, todo chido. La neta, siempre les digo, nada más la cosa es de que no se manchen con los precios. Pero pues cada quien puede revender ahí sus piezas a lo que quiera. Pero aquí sí le ando ganando al revendedor que lleva ya como, así que ya bastantitas piezas, lleva como 50 o 40 piezas. Pero si no me apuro, aquí sí me dan baje. Y ya lleva ahí bastantes armadillos. Así que siempre les digo, si no quieren caer en eso de la reventa y se encuentran las piezas, es lo que les digo siempre. La banda me dice, ay, ¿por qué no dejas nada? Pues no, ahorita no se puede dejar nada, banda, porque estas piezas se van directamente a la reventa. Si es que las dejo, pero no, aquí las voy a rescatar. Estas las voy a añejar en mi colección y a futuro, créanme que las voy a intercambiar en un añito, año y medio, porque ya no va a salir el armadillo de Boss ni este tipo de piezas. Ahí es cuando pues incrementa un poquito su valor y la puedes cambiar a la par por una pieza. Pero aquí sí me andan dando baje. Bueno, más bien ya me dieron baje con algunas piezas. Y es lo que les digo, o sea, siempre dicen, ah, es que no dejan nada. No dejan nada para quién o para qué, ¿no? O sea, más bien para quién. O sea, si ahorita yo dejo estas piezas, me las ganan y tan tan se van a la reventa. Que no tengo nada con la reventa, pero pues de que lo veamos al doble, al triple de su valor, a que yo me lo lleve y sin bronca yo la puedo intercambiar pieza por pieza en un futuro, pues creo que es más, un poquito más sano, ¿no? Ver ese intercambio y sin bronca. Ya que pues es mi tiempo aquí invertido, es mi suerte también. Y como siempre les digo, pues ya es cuestión de cada quien en qué se gasten su dinero. Nada más ahorita pues sí estoy compitiendo sanamente con el revendedor, que no hay nada de malo. Como siempre les digo, yo tengo cuatro revendedores, les hablo súper bien. Hay gente que me ubica por los videos, hay gente que me saluda por los videos, igual que es bandita revendedora. No tengo absolutamente nada, así que pueden revender. Nada más mi única sugerencia es no se manchen con los precios y hasta ahí. O sea, si se quieren manchar, jubilar, pues ya es cuestión de cada quien. Nada más ahí les paso mi tip, ¿no? Y que también pues no paguen ustedes precios excesivos, porque si luego veo en grupos de Facebook que suben una pieza a una moda reciente en 120, en 130, y hasta la misma banda que se queja que hay que acabar con el acapare y el revendedor y no sé qué tanto, es la misma banda que compra en primera fila a como le den el precio. Aquí en la parte de atrás igual colgaron y sí colgaron de todo, ¿eh? Vean, Bugattis, Nissan GT-R, Mustang, Skyline, pero no salió el Super Treasure Hunt. Ahí está la Toyota Van. Pero aquí ya pasó el amigo, o sea que ya no vamos a encontrar nada. Pero no le hace, o sea, fue una batallita sana. Ahí a ver quién ganaba las piezas. Y yo nada más gané como unas, ¿qué? Como unas 5 piezas llevo en total. Pero bueno, así es esto, banda. Si tienen oportunidad y traen dinero, pues atásquense que hay lodo. Si es que quieren, si no, pues no. Y creo que ya, bandita. Recuerden también, siempre les paso el dato de checar el nombre por abajo. Y así es más rápido, al menos para mí, de revisar qué casting hay. Y con eso tienes para no andar moviendo, porque luego por la misma saturación de las filas es que se llegan a caer y luego dañas los cartones. Sigamos viendo. Vean, hay muchos también de estos que lo mismo, o sea, ahorita nadie los pela, pero en un año también van a ser algo buscados.
los paquetitos de dos. Creo que ya. Ahí está, banda. GTR, los de Batman. Vámonos. Aquí hay de Matchbox. Y ya colgaron nueva cajita también. Vean, ahí está esta Tesla. Qué bonito color. Los rines también siento que le van a la perfección. ¿Qué más? Estos también ya nos los hemos encontrado. Estas cajas en cacerías pasadas, que son las más nuevas. Donde viene el Nissan, donde viene la Tesla, el Mini Cooper en color rosa, el Dodge Charger en color naranja. En fin. Esperando haya sido de tu agrado esta cacería. Si es así, por favor, suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta. Estaré leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias. Tira buena vibra, sé buena gente. Esa está fenomenal. Me encantó la Tesla Model X. Y ahí nos estamos viendo, ya saben, en un próximo video. Adiós.